fashionistas, les presento una marca, se llama 1/8 Takamura. Está demasiado original, vamos a conocerla. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte aquí, con algunas de tus prendas también exhibidas. La marca que me estabas comentando, que se llama 1/8 Takamura. Platícame primero que nada, no quiero quedarme con la curiosidad, ¿por qué? Uh-huh. En cuanto supe e investigué un poquito, decía, ¿cómo? O sea, 1/8, no veo, ¿y cómo? ¿8? ¿Qué está pasando? Uh-huh. Platícame por qué el nombre. Bueno, el nombre viene porque a mí me gusta mezclar muchas cosas. Ok. Principalmente las culturas y observar mucho las indumentarias del mundo. Y cuando me di cuenta que cada persona es la mezcla de muchas cosas, pues saqué mi mezcla, que yo soy 1/8 de Takamura. Son 8 bisabuelos. Y el más lejano de origen es el japonés. Entonces, Takamura es un apellido japonés, entonces soy 1/8 de Takamura y de ahí viene el nombre de 1/8 Takamura. ¿Tienes 1/8 de japonés? Sí, sin que se me note mucho. Platícame por qué este concepto. Lo que veo es que trabajas con oversized, ¿no? Sí. ¿Cómo es que decidiste esto? ¿A quién le favorece? ¿Qué dicen tus clientas? ¿No te la rayan a veces que te dicen, oye, y las que queremos estar un poco más pegaditas? ¿O qué hay para nosotras? Bueno, pues realmente el oversize viene por la cuestión del confort, de la comodidad, que sea prendas que te pongas y al final del día no te dio ningún problema ni pasó nada. Entonces, por eso aprovecho. También viene el oversize de si observamos toda la indumentaria del mundo, casi todo es oversize porque van hacia la práctica de un oficio o a la práctica pues de una actividad. Muchas veces la indumentaria pues era de cuestiones de campo, de cuestiones de trasladarse de otra forma a cómo se traslada uno en la ciudad. Entonces, por eso busco el confort y porque analizo la indumentaria antigua. ¿Cuál fue tu bebé, tu prenda con la que empezaste, que pegó y dijiste, wow, la hacemos más y más? Bueno, tenemos unos bestsellers, que es una modificación de una playera tradicional que se llama playera torcida. Okay. Yo era maestro de patronaje y confección en una escuela y hice un ejercicio de creatividad con unos alumnos. Y una alumna, que ya considero también mi amiga, generamos esto de hacer rebozos a partir de playeras. ¡Qué padre! Esa es una. Y después está la blusa cuadro que está a mis espaldas, la blanca. Ajá. Que viene del origen de un cuadro, que es un ejercicio que se llama Furoshiki, que es una forma de transportar productos en Japón, que es una manta que se amarra y regresó de moda con este uso de no usar plásticos, de ser más ecológicos. Claro. Entonces tienes, los japoneses, hay unos que llevan su trapo para transportar el súper, para transportar sus cosas. Increíble, así lo traes. Ajá. Para acá, te haces tu nudo y el otro está. Y veo que usas colores sobrios. ¿En algún momento te gusta implementar algún color? ¿Hay algún color que te guste? Esa es una pregunta un poco, la respuesta parece un poco grosera porque me la han hecho como gente casual. Okay. La verdad es que uso los colores que hay en la industria local. Ok. O sea, tengo una gama de colores. Normalmente los fabricantes de textiles tienen negro, marino, blanco siempre, algunos grises y algunos rojos, algunos verdes, pero de repente son tonos que no van con mi gusto. Okay. Y si yo, a mí me encanta el color, pero sí uso por estrategia algo que siempre va a haber. Si llego a meter algo de color es porque sé que lo voy a conseguir en los siguientes 3 meses. Ah, ¿y todas tus telas las consigues aquí? Sí, por el momento sí, porque por el volumen de compra, la importación me resulta difícil hasta físicamente tenerla. Sí, no O sea, me no imagino. Puedo comprar ahorita el mínimo de un fabricante japonés. O, no, bueno, porque imagínate. Necesito todo un salón para almacenar. Claro, ¿no? Los rollos y rollos de tela. Y platícame un poco, ya que estábamos tú y yo cuando llegaste, de todo el trabajo que hay detrás de esa chaqueta que tiene como diseños geométricos muy, muy lindos. Platícame ese print porque seguro lo estoy describiendo fatal. Ah, okay. Entonces, platícame. ¿Y cuánto tardan en hacerlo y por qué es una pieza súper, súper especial? Bueno, casi todo tiene nombres de matemáticas porque soy una persona que le cuestan trabajo las matemáticas. ¿Te cuesta? Ajá, entonces me meto en problemas para ver si se me pega algo. Entonces, este es un saco que se llama saco vértice. Saco vértice. Inspirado un poco en el art deco de la colonia Roma, de algún origen, de la repetición de las líneas paralelas como el art deco y ciertos ángulos arquitectónicos.
Entonces, este trabajo lo guía el patrón de la prenda, que no es un patrón normal, tiene una manga torcida que al final no se ve más que cuando te lo pones. Okay. Y con este bordado de repetición de elementos, pues generas como un ritmo y una vibración muy bonita. Y platícame, ¿dónde vendes principalmente? Tienes una página de internet, ¿verdad? Sí. La gente puede meterse y pedir sus diseños 1.8 takamura.com. 1.8 takamura.com. Sí. ¿Tus redes sociales? Igual busquen 1/8 takamura en Facebook y suena con palabra o con diagonal. ¿Y en Instagram? ¿Estás en Instagram? También 1.8 takamura. Muchas gracias, Guillermo. No, a ti. Hasta luego. Bye.